buenos días, queridos padres de familia, buenos días, queridos alumnos. Soy el profesor Esteban Matos y estamos en la octava clase virtual y nuestra segunda clase del curso de trigonometría para el quinto año de secundaria con el tema razones trigonométricas para ángulos agudos, ¿no? Muy bien, para poder resolver esos ejercicios vamos a tener en cuenta eso, pero antes de eso vamos a hacer nuestra pregunta. ¿Cuál es el lápiz que hiere o mata? 10 segundos para responder. ¡Pi! Muy bien, aquellos que saben la respuesta, felicitaciones, están por el buen camino del razonamiento. Los que no, sigan intentándolo, porque siempre hay que intentarlo en la vida, por más de que tengamos dificultades. Muy bien. La respuesta es, ¿cuál es el lápiz que hiere o mata? La pistola. Muy bien. Entonces, ahora vamos a empezar a desarrollar nuestro tema. Y tenemos esa nematemia. Esa nematemia que es coca, coca, ip, caco, caco, nos va a servir para poder hallar las 6 razones trigonométricas. Seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Entonces, eso ustedes ya lo saben de años anteriores, solamente estamos recordando un poquito cuáles son esas razones trigonométricas. Muy bien, y en este caso, profe, ¿por qué hay pocos problemas? Aparentemente hay pocos problemas, pero son problemas muy sustanciosos. Entonces, vamos a comenzar con el ejercicio número 1. Me dicen, si tangente del ángulo X es un tercio, me están pidiendo hallar raíz cuadrada de 10, cosecante de X. Para eso tenemos que nosotros dibujar un triángulo. ¿Por qué? Porque tangente es igual, según definición, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Por lo tanto, tenemos que dibujar nuestro triángulo rectángulo. Claro, obviamente que el ángulo X va a estar dentro, o va a estar, claro, el X va a estar justamente dentro del triángulo rectángulo. Cateto opuesto es 1. El opuesto a X es el más lejano de los dos. Sería 1 por acá. Y el más cercano, 3. Listo. Ahora lo que tenemos que hacer es usar Pitágoras y hallar este lado H, ¿sí? Lo vamos a llamar H para no confundir con la X, que es el ángulo, ¿no? Vamos a hacer Pitágoras. Pitágoras dice, hipotenusa al cuadrado es igual cateto 1 al cuadrado más cateto 2 al cuadrado, ¿sí? Ese es el teorema de Pitágoras. Vamos a ver, ¿cuánto vale H? Bueno, H nomás. ¿Cuánto vale cateto 1? 1 al cuadrado. ¿Cuánto vale el otro cateto? 3 al cuadrado. 1 al cuadrado, 1. ¿Por qué? 1 por 1, 1. 3 al cuadrado, 9. 1 más 9, ¿cuánto me da? 10. Y ahora, lo que tenemos es lo siguiente. Este cuadrado pasa como raíz cuadrada. Raíz cuadrada de 10. Listo. Muy bien. Eso sería solamente el valor de la hipotenusa. ¿Y ahora para qué me va a servir esto? Justamente para hallar mi problema. Porque acá me están diciendo, calcula raíz cuadrada de 10 por cosecante de X. Cosecante es hipotenusa sobre cateto opuesto. ¿Cuánto vale la hipotenusa? A ver. ¿Cuánto vale la hipotenusa? La hipotenusa en este caso, que ya la hemos calculado, es raíz cuadrada de 10. Sobre el cateto opuesto. ¿Cuál es el cateto opuesto? 1. Ya está. Y nuestro problema, como se dieron cuenta, salió de inmediato. Raíz de 10 por raíz de 10, ¿cuánto es? 10 por 10, 100. ¿Cuánto es la raíz cuadrada de 100? Es 10. Listo. Y esta es la respuesta a mi ejercicio. Muy bien. La segunda pregunta parece difícil. Dice, profe, pero tantos ángulos, ¿qué hago? Y esos números, ¿qué hago? Tenemos que hacer lo siguiente. Como es cotangente, tengo que saber solamente cateto adyacente y cateto opuesto. O sea, las hipotenusas en cada caso no importan. No importan, solamente los catetos. Y para eso tenemos esta altura de acá, que es la bendición del problema. Con esta altura voy a hallar todo lo que me están pidiendo acá. A ver, no conozco la altura. Le voy a colocar H. ¿Sí? Muy bien, vamos a ver. Vamos a hallar cada uno de ellos. A ver, vamos a escribir cotangente de teta más cotangente de beta sobre cotangente de alfa, ¿sí? Eso es lo que vamos a hallar. Pero por acá vamos a empezar a hallar cada uno de ellos. A ver, cotangente de teta.
Con tangente es igual. Cateto adyacente sobre cateto opuesto. ¿Cuál es el cateto adyacente para teta? El más cercano, ¿no? 4. 4 sobre h. Muy bien. Cotangente de beta. Ahora vamos a ver. Cotangente de beta. Es cateto adyacente sobre cateto opuesto. Para beta, miremos en ese triangulito. ¿Sí? En el triángulo que es acá, miremos. En ese triangulito, donde es el beta. Cateto opuesto. Perdón, cateto adyacente. Es 2, el más cercano. Sobre h, que es el cateto más lejano. Finalmente, cotangente de alfa. ¿Cómo hay un cotangente de alfa? Para hallar cotangente de alfa necesito hallar todo. ¿Sí? Con puntito de azote, todo esto. A ver, ¿cuánto valdría eso? A ver. Cotangente, que es igual. Cateto adyacente de alfa. ¿Cuál es el cateto adyacente? 3 más 2. 5 sobre el cateto opuesto, que es h. Listo, muy bien, vamos a ver qué tenemos. Cotangente de teta. 4 sobre h. Cotangente de beta. 2 sobre h. Entre cotangente de alfa. 5 sobre h. Operamos. 4 más 2, 6 sobre h. Y acá tenemos 5 sobre h. ¿Sí? Y ahora, propiedad. Cada vez que tengo dos fracciones dividiéndose y los denominadores son iguales, ¿qué hacemos? Cancelamos. Y tenemos 6 sobre 5. 6 quintos, ¿no? Y esa sería mi respuesta a mi ejercicio. Nada difícil. Esa altura fue la que me resolvió el ejercicio. A ver, vamos al siguiente problema, número 3. Me están pidiendo, calcula tangente de alfa por tangente de beta. A ver, no conozco los lados. Yo le voy a colocar letras. A este lado le coloco A. Y a este lado, como está dividiendo partes iguales, le coloco B y B. Muy bien. Vamos a ir cada uno de ellos. Tangente, ¿qué es igual? Tangente es igual. Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Vamos a ver para el ángulo alfa. Para el ángulo alfa es todo el triángulo. ¿Sí? Para el ángulo alfa es todo el triángulo, todo. ¿Están viendo la peca roja que le estoy colocando? Voy a analizar todo el triángulo, todo. Y vamos a ver, ¿cuál sería su cateto opuesto para alfa? ¿Esto de acá o el A? El A, por ser el más lejano. Escribimos acá, 2 sobre A. Entre A, menos 2 sobre A, lapsus, es A nada más, claro, A. Cateto opuesto a alfa es A. ¿Sobre cuánto? Sobre el cateto adyacente. O sea, el adyacente que vendría a ser todo esto. Sería B más B. 2B. Listo. Ahora, muy bien, ya terminamos eso. Ahora me voy a ir, voy a poner puntitos de color verde. Voy a analizar solamente la parte del triángulo verde. ¿Cuál es el triángulo verde? Esto, ese que está aquí. Nada más. Y vamos a hallar lo mismo, ¿no? Vamos a hallar su tangente. ¿Cómo se hallar la tangente? Cateto opuesto sobre cateto adyacente. El opuesto a beta, ¿cuánto es? B. Y el opuesto, y el adyacente a beta sería A. Ya está. Y con eso, el ejercicio sale. A con A, B con B. Profe, ¿queda dos? No. Arriba te quedan puros unos. Uno por uno, uno. Y abajo te queda dos por uno, dos. Otro sale un medio. Listo. Entonces, trabajando los triángulos por separado, te va a seguir el ejercicio de manera adecuada. Y ahora vamos a atacar, ¿no? Me están diciendo en el triángulo ABC recto en A. Ajá. Vamos a tener que dibujar el triangulito. Ajá. Acá tenemos triángulo ABC. Y vamos a colocar sus lados. Cada vez que tengas triángulo de vértices ABC, los opuestos son con minúscula. A, opuesto a minúscula. B, opuesto, B minúscula. C, el opuesto, C minúscula. Listo. Ya, vamos a ver cada uno de ellos. ¿Sí? Con esa información que tenemos. Escribimos acá A cuadrado. Tangente de B. A ver, tangente de B. Tangente es opuesto sobre adyacente.
Acá tengo B, el opuesto es cateto opuesto, perdón, tangente, que es igual. Cateto opuesto a B, que sería B, vamos a ponerlo con otro color. B, miren, cateto opuesto al ángulo B, sería B minúscula. Cateto adyacente sería C. ¿Sí? B sobre C. Opuesto sobre adyacente. Muy bien. Ahora, seno de B. Seno es igual, cateto opuesto sobre hipotenusa. A ver, seno de B es opuesto, sería B, sobre la hipotenusa, que es A. Finalmente, tenemos seno de C. Seno de C, C, ¿a qué es igual? Cateto opuesto sobre hipotenusa, ¿no? Seno es igual, cateto opuesto, que en este caso es C, sobre la hipotenusa, que es A. Muy bien. Ahora viene la cancelación. C con C, A con A, mira, A por A, A cuadrado. Y A cuadrado se va. ¿Y qué me queda? B por B, B al cuadrado. Listo. Y eso sería todo. Entonces, como se dieron cuenta, los ejercicios no son difíciles. Es cuestión de que ustedes me manejen bien las seis razones trigonométricas. Si ustedes manejan bien esto, los próximos temas que sean ángulos, razón trigonométrica para ángulos notables, se les va a hacer muy fácil. Muy bien, ustedes como tarea van a resolver los siguientes ejercicios. He cogido yo para que ustedes lo puedan practicar adecuadamente, ¿sí? Tarea, ustedes van a resolver los ejercicios 1, 2, 3 y 4. Profe, yo no lo ubico. Ustedes vayan al tema razón trigonométrica para ángulos agudos, o razones trigonométricas para ángulos agudos, y de ahí, ¿qué van a hacer? Se van a la parte de tareas, se van a resolver los ejercicios 1, 2, 3 y 4. Lo van a resolver en su libro porque hay espacio ahí. Después de eso, ¿qué hacen? Colocan nombre y apellido en el encabezado y el grado correspondiente. Y de ahí le toman una foto y me lo envían a la base privada. Con respecto a la clase de trigonometría, por favor, practíquenme las razones trigonométricas, ¿sí? Es muy importante. Eso sería todo por el día de hoy y nos vemos hasta el día de mañana, muchachos. Hasta luego, cuídense.